どいつもこいつもトロトロしやがって。行くぜ。仕方ねえ、一気に決めるぜ。悪いな。まだ。行くぜ。ザラー。クロスオブスキャッフォルト。Hola, buenas, aquí Carry, bienvenidos a Bleach Brave Souls y vamos a hacer la presentación de los tres personajes del Kenpachi de la saga Full Bring, de Ikaku y de Toshiro. Decir que, para empezar, ya hemos hecho el triplete K-Lab. Nosotros no. K-Lab ya ha hecho el triplete de los Kenny. Ya tenemos el Kenpachi rojo, el Kenpachi verde y el Kenpachi azul. Así que los equipos de Kenpachi van a estar en el PBE. Vamos. Uno de cada tres. Vamos a empezar ahora con Kenpachi, con el Kenpachi de atributo Speed o azul. Tenemos 762 de estamina, 508 de ataque, 299 de defensa, 249 de focus y 491 de especial. Como link tenemos damage taken menos 16%. Vamos a pararnos aquí y a pensar. La build del Kenpachi verde en PvE es con damage taken. Si la build de Kenpachi que tiene ahora ataque más 100, ya es de damage taken. Este hombre con damage taken, ¿qué puede hacer? Tanquearse a todo el equipo enemigo él solo. Y encima, tiene flurry. Se los tanquea y se los carga. Porque su versión 6 estrellas ya es canela en rama. Vamos a pasar ahora a su versión 6 estrellas. Tenemos 825 de estamina, 574 de ataque, 304 de defensa, 250 de focus y 552 de especial. En este caso no tenemos muchas habilidades que aumenten el daño de los ataques normales de Kenpachi. Tenemos Long Reach, que aumenta el área de los ataques normales un 15%. Tenemos Havoc, que aumenta el área de los ataques fuertes un 10%. Berserker, que aumenta el daño de los ataques fuertes un 20%. Devastation, esto es algo importante, ya que da salida que en el PBE se pueda utilizar con links de Strong Attack Reduce y algo que potencie el especial. Esto aumenta el daño del especial un 20%. Tenemos Flurry, obviamente, que los ataques normales golpean dos veces, haciendo el doble de daño. Y Poise, una habilidad de los Kenpachi y Noitra, que niega el retroceso cuando recibe daño. En cuanto a los personajes que necesitamos para subir sus skills, tenemos 9 5 estrellas Kenpachi, 4 estrellas Retsu y 4 estrellas Ikaku. Como killer tenemos espada, más un 40%. Pasemos ahora con Toshiro. Tenemos un personaje Mine, o atributo morado, que en su forma es muy similar al Tag Team Toshiro que tenemos en 4 estrellas. Y bien, tenemos 740 de estamina, 476 de ataque, 282 de defensa, 233 de focus, 553 de especial y como link tenemos Strong Attack Damage.
En cuanto a su versión 6 estrellas, nos encontramos con 766 de estamina, 535 de ataque, 290 de defensa, 263 de focus y 626 de especial. ¡Ojo! Voy a pararme aquí en el especial. 626 de especial, que ya de por sí es mucho. Pero es que encima, aquí como estáis viendo, tiene Frenzy. ¿Qué significa Frenzy? Que con 626 de especial, que ya es muy alto, Frenzy va a destruir. Como sus skills tenemos Long Reach, que aumenta el área de los ataques normales un 10%, Devastation, que aumenta el daño del especial un 40%, Blast Zone, que aumenta el área del especial un 20%, Bruiser, que aumenta el daño de los ataques normales un 20%, Debilitator, que aumenta la duración de los efectos de estado, Frenzy, que hace que los ataques fuertes golpeen dos veces, haciendo el doble de daño, y Sprinter, que aumenta el número de saltos. En cuanto al killer que adquiere es Arantar, y necesitaremos para desbloquear sus skills 9 4 estrellas Toshiro, 4 4 estrellas Rangiku y 4 4 estrellas Momo. El próximo que tenemos es Ikkaku, tenemos un personaje de atributo Tech y 731 de estamina, 585 de ataque, 286 de defensa, 252 de focus y 439 de especial. En cuanto a su versión 6 estrellas, nos encontramos con 804 de estamina, 649 de ataque, y lo digo en voz alta adrede, 290 de defensa, 271 de focus y 513 de especial. ¿Por qué tiene 649 de ataque? Por su link. Su link es más 100 de ataque. Aumenta 60 con una habilidad que tiene. Y esto hace que sea el personaje con más ataque del juego, poniéndose por encima de Mugetsu. Aunque por lo general, estos tres personajes tienen la media de las estadísticas bastante elevadas, poniéndose por encima de Mugetsu y Chigo. Y en este caso, Saitama, digo, Ikkaku, no va a ser menos. Está por encima de Ichigo en cuanto a ataque. Tiene 4 puntos más que Mugetsu. Mugetsu tiene 645 y este tiene 649. Así que... pasemos ahora a sus skills. Tenemos Long Reach, que aumenta el área de los ataques normales un 15%. Bombardment, que incrementa el número de impactos que hace el especial. Berserker, que aumenta el daño de los ataques fuertes un 40%, que es bastante. Bruiser, que aumenta el daño de los ataques normales un 20%. Enacer, que aumenta la duración del buff. Este personaje tiene un buff, tanto él como Kenpachi, que incrementan un 33% el ataque, la defensa y el focus. Y luego tenemos Sprinter, que incrementa el número de saltos. En cuanto a su skill, tenemos Hollow, es una skill que no es muy buena para el PvP, pero sin embargo para PvE y cooperativo es muy buena. Necesitaríamos para subir sus skills 8 5 estrellas Kenpachi y 3 4 estrellas Yumichika. Espero que os haya gustado el vídeo, más que gustaros, serviros, ya que intento hacer estos vídeos como si fuese una guía para los personajes, donde os podáis parar para decir qué necesitamos, qué raids necesitamos, qué habilidades tienen estos personajes. Decir cosas importantes: que el Kenpachi va a reinar en el PvP. Además, una cosa bestia, aparte de tener mucho ataque este Kenpachi, es que tiene un buff, el mismo buff que Ikkaku, que además golpea en área, golpea unos 1300, cosas así, en área. Y este buff, al igual que el que he mencionado para Ikkaku, aumenta el ataque un 33% para todos los aliados, para todo el equipo. Por lo tanto, un equipo de 3 Kenpachis va a romper. Aumenta el ataque, la defensa y el focus. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.